Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Mictel Uni les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Introducción a los sistemas de fibra óptica, que estará a cargo de Robinson Calderón. A continuación, su hoja de vida. Profesional en telecomunicaciones en desarrollo de especificaciones de planificación, diseño, construcción y mantenimiento de redes de planta externa, de redes de par de cobre, redes coaxiales y redes ópticas, con 23 años de experiencia en la compañía peruana de teléfonos. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales la pueden dejar en sus comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Buenas noches, vamos a ver hoy lo que es la introducción de los sistemas de fibra óptica. Las telecomunicaciones fueron desarrollándose muy rápidamente y más o menos empezamos con lo que es la red de cobre, estamos en 1800 y ya la fibra ya había sido una idea de querer transmitir señales de telecomunicaciones. Pero, digamos, era más rentable y de mejor eficiencia lo que es el cobre, ¿no? Tal es así que los teléfonos ideados por Graham Bell, ¿no? Estaban de 1800. E incluso en esa época, en 1880, ya había un teléfono óptico, que eso lo inventó el mismo Graham Bell, el fotófono, que no fue, digamos, desarrollado porque, digamos, no era tan eficiente como el de cobre, ¿no? Que al final eso es lo que ha vivido hasta hoy en día. Seguimos teniendo los teléfonos alámbricos. Y posteriormente ya se fue mejorando la tecnología de la fibra, que pudimos tener ciertas ventajas comparativas, ¿no? Entonces vamos a ver que la fibra óptica tiene ventajas con todos los nuevos productos antiguamente se daban. Vamos a ver los fundamentos de la propagación óptica, los tipos de fibras que se dio, que son monomodo, multimodo, algunos términos de lo que es la fabricación, el ancho banda, alternación y sus efectos lineales, los distintos tipos de cables, digamos, fabricación, especificaciones, criterios de selección y las conexiones, tanto permanentes y temporales, ¿no? Tipo de conectores y aplicaciones de conectores, que es más o menos que vamos a hacerlo muy rápido, porque este es un tema muy amplio, que lo dictamos en Intel, ¿no? Esto un semestre, bueno, es todo un curso, que ahora vamos a hacer algo resumido. Como les comentaba, en 1870, el inventor John Tilden logró guiar la luz por medio de un chorro de agua, ¿no? En un cilindro, reflejó un medio de un espejo y pudo orientar. Esa era, digamos, donde ya se puso a transmitir la luz por medio de algún medio. Lógicamente que las pérdidas o atenuaciones de la señal era muy alta, ¿no? Y otro de la idea era cómo conducir esta señal de un punto a otro punto. Porque en el aire, digamos que actualmente, digamos, se usan los semáforos también, una señal óptica, ¿no? De color rojo, verde, que también se daba en esa época. Es una especie de transmitir, pero el aire, digamos, no se puede controlar las atenuaciones. Por ejemplo, la lluvia es un elemento perturbador. Y, digamos, hasta que hoy en día usamos la fibra en sí, ¿no? La fibra óptica, que es un material de sílice, que nos permite transmitir con una pérdida muy, muy bajas, digamos, transmitir señales de alta velocidad para lo que es la red de telecomunicaciones. La fibra óptica en sí, digamos, es el espectro donde se va a llevar la información, ¿no? Digamos, trabajamos en
rango de, digamos, de, nosotros vamos a transmitir. Estamos hablando, hablamos en las longitudes de onda, la longitud de onda desde 800 nanómetros hasta 1650 nanómetros, que es un ancho, es el espectro donde vamos a nosotros a trabajar. Hay el espectro de la luz visible, ¿no? Que vamos a ver desde 400 a 700, donde está el color del violeta hasta el rojo. Y vamos a ver, digamos, cuál es el área donde nosotros vamos a llevar la información. ¿Cómo se lleva esta, digamos, esta señal? Es por medio de las leyes de la refracción. La ley de refracción lo que nos permite, digamos, cómo conducimos la luz por un medio. Y digamos, que, cuáles son los, de qué manera nosotros vamos a llevar toda esta información a otro elemento, ¿no? Entonces, los elementos de la fibra, vamos a ver de qué está compuesto la fibra, o cuáles son los elementos que sirven para llevar la información, qué otros elementos nos sirven para, digamos, asegurar que esta información llegue correctamente y sus sistemas de protección que debe tener para poder llevarlos desde un punto. Hoy en día hay fibras tanto de 10 metros hasta de miles de kilómetros, ¿no? Hablamos de la fibra submarina que se conectan, por ejemplo, desde acá del Perú hasta España, por medio del Océano Pacífico, pasa el Atlántico. Entonces, digamos, la fibra es como fibra, como elemento conductor es la misma, simplemente hay unas variantes de qué protecciones necesitamos para que pueda tener garantía de que funcione este elemento en el medio donde se está instalando. La apertura numérica es como nosotros hacemos la manera como vamos a inyectar la información dentro de la fibra y vamos a ver los tipos de fibra, ¿no? Ahí nosotros conocemos básicamente las fibras multimodo y las fibras monomodo, que es de acuerdo a las necesidades que uno quiere en el mercado y vamos a tratar de utilizar este tipo de fibra, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando queremos enviar señales, ¿no? Digamos, la parte de la banda ancha del triple play, normalmente, acuérdense que nosotros teníamos telefonía, que era una señal de voz. Después salió lo que es datos, ¿no? Había internet, empezamos con 64K, 128K, 500K, 1 mega. Hoy en día, hasta 200 mega. Entonces, la necesidad de la línea telefónica es muy baja, de 0.128 megabits, ¿no? Entonces, no es mucho lo que se necesita. En datos, sí, se ha ido incrementando. Cada vez empezamos con 1 mega, ahora 20, incluso en parte alámbrica podemos llegar a dar hasta 50 mega. En coaxial llegamos a 100, 120, hasta 200 mega, dependiendo de la tecnología. Y cuando ya queremos, digamos, voz sobre, digamos, sobre demanda, video sobre demanda, que ya se está dando, o dos servicios de HDTV, el ancho de banda que necesitamos es desde 21 hasta 38 megabits, ¿no? Entonces, ese es el ancho de banda que mínimo que se está requiriendo, pero hoy en día necesitamos Netflix y todo eso, ya estamos requiriendo entre 100 a 200 meg. La tecnología normalmente ha ido avanzando desde la parte del ADSL, que eran los pods de pares trenzados, llegábamos hasta 8 megabits a una distancia de 2.4 kilómetros de la central donde se ubicaba este equipamiento, y para poder llegar a estos usuarios se llegaba con 8 megabits. Ha ido avanzando, llegó al ADSL 2 Plus hasta 20 megabits y el VDSL 2 de 50 megabits. Lógicamente que las distancias siempre se van acortando. A medida que se aumenta la velocidad, la distancia de acorde. Acá estamos hablando de los pares trenzados. Cable modem es la red coaxial, ¿no? La red coaxial, de, ¿cómo se llama? De 16 hasta 200 mega, a 1.5 kilómetros, y se ha ido bajando estas distancias. Y salían las redes híbridas. ¿Las redes híbridas qué significa? Es llevar fibra hasta un punto y de ahí atender, sea por par de cobre o par, o la red de HFC, la red coaxial, ¿no? Entonces, eso se ha ido avanzando muy fuertemente en el Perú. Tenemos, o sea, digamos, las empresas predominantes, que es Claro y Telefónica, que dan el servicio de cable modem. Y hoy en día ya se está dando el FTTH, ¿no? El FTTH es que podemos dar un servicio de hasta de 2.5 gigabits a una distancia de 20 kilómetros. Lógicamente que, digamos, está en la capacidad, pero no nos van a dar
el costo, ¿no?, que se van a dar. Normalmente las distancias, ellos están llegando a 7, 8 kilómetros. Entonces, con toda seguridad, la red de fibra FTTH que se va a dar a los clientes va a ser muy buena. O sea, digamos, ¿por qué? Porque teníamos una infraestructura diferente a lo que necesitamos para la fibra. ¿Okay? Entonces, la fibra en sí, ¿cómo se propaga la luz? ¿No? La característica de la fibra. Ahora, la ventaja de la luz es que nosotros, ustedes saben, la velocidad de la luz en el aire, en el vacío, son de 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es una velocidad muy alta. Y, por ejemplo, digamos, la luz, depende del medio, va a tener una disminución, ¿no? Normalmente, en el agua, es 1.33, el índice de refracción, o sea, digamos, se disminuye la velocidad dentro del agua. Y en el medio de la fibra, que es altamente pura, que es de óxido de sílice, es un compuesto de sílice, de lo que es de la arena, y ahí, digamos, estamos hablando del índice de refracción de 1.40, 1.41, 39 y 38, de más o menos dependiendo del fabricante de la fibra, pero que estamos hablando de una velocidad aproximadamente de 215.000 kilómetros por segundo. Entonces, si ustedes más o menos toman una idea, la Tierra que tiene el cuadrante de 10.000 kilómetros, un diámetro de la Tierra, 40.000 kilómetros, estamos dando la vuelta a la Tierra más o menos 5 veces en un segundo, ¿no? Entonces, ya se darán cuenta por qué hoy en día se ha logrado mejorar, digamos, los sistemas de fibra, porque existen cables submarinos, las señales satelitales, que eran antiguamente era lo que más predominaba. Hoy en día la que, digamos, ha sido casi reemplazado el sistema, digamos, por medio de fibra. Sin embargo, siguen existiendo los satelitales, ¿no? Son normalmente los de respaldo, ¿no? Cuando se cae una señal o por seguridad, ¿no? Seguridad, digamos, normalmente los países, la parte del militar, lógicamente usan encriptados, lo pueden usar en la fibra, pero también como parte de respaldo lo usan vía satelitales, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué efecto tiene, qué características tiene la fibra? La fibra, normalmente, digamos, como cualquier elemento, siempre va a perturbarse en el camino, cómo llevarla, digamos, toda esta información. Entonces, existe una atenuación. La atenuación es lo que nos va a decir una señal que yo inyecto en la fibra, cuánto se va a degradar. Entonces, ¿cómo se degrada esa señal? Hay por distintos motivos. Hay unas pérdidas de absorción, unas pérdidas de dispersión. Otras fuentes que no son atribuidas al material. Las dos primeras que he mencionado son por efecto del mismo material. Que, digamos, algunas moléculas absorben parte de la señal. Entonces, hay otras que dispersan. Digamos, a la hora que se inyecta la señal, obstruyen. Entonces, rechazan la señal. Entonces, esa es absorción y dispersión, ¿no? Digamos, son los efectos de la atenuación por parte del mismo material. Las otras fuentes de pérdida son macrocurvaturas, malas instalaciones que se tiene. Ahora, cuando nosotros transmitimos una información usamos distintas ventanas. Primera, segunda, tercera, cuarta ventana, hasta quinta ventana. Pero normalmente que se utilizan, como les digo, desde la primera a la cuarta. Y por cada ventana la atenuación es diferente. Entonces, al trabajar a distintas longitudes de onda, se trabaja a distintas frecuencias. Y por lo tanto, la señal va a variar de acuerdo a por dónde vamos a transmitir digamos, la información. Después tenemos otra característica importante, es la dispersión modal. Solamente se da para las fibras multimodo, que es, digamos, donde trabajamos, podemos pasar información de la primera ventana, 800 nanómetros, o en la segunda ventana, 1300 nanómetros. Después tenemos lo que es la dispersión cromática, es básicamente para las fibras monomodo, dando, digamos, el efecto de la señal, transmitimos una amplitud y que al final se va a dispersar esa señal dentro de la misma fibra, ¿no? Esto ya lo veremos en su momento, que es los efectos que tenemos que caracterizarnos de la fibra para que, digamos, hasta qué distancia podemos llevarlos sin amplificarlo o regenerar la señal, ¿no? En este efecto, la fibra es más ventajoso que otros sistemas de comunicaciones. El espectro, como les comentaba, tenemos la región visible, desde el violeta hasta el rojo, azul, verde, amarillo, naranja, que tienen una longitud de onda, ¿no? De 390 nanómetros o 0.39 micras hasta puros 0.78.
Y nosotros estamos trabajando desde 800 nanómetros, o sea, es la zona infrarrojo cercano, ¿no? Ni llegamos al infrarrojo medio, porque llegamos hasta máximo 1660, que es la parte de control de la fibra, ¿no? La región es donde nosotros vamos a manejar la información. ¿Qué leyes nosotros utilizamos para transmitir la luz, ¿no? Nosotros transmitimos es fotones, ¿no? Y dan, en las comunicaciones normalmente llevamos electrones, ¿no? Pero hoy, en este instante llevamos, cuando usamos la óptica, lo que transmitimos son fotones. Entonces vamos a ver la luz, cómo se va a transmitir dentro de los distintos medios, ¿no? Entonces normalmente la luz va de un índice de refracción a otro índice de refracción, la señal se va a desviar dependiendo del valor del índice, ¿no? Entonces eso es, digamos, cómo se logra desviar, y hay una la ley de Snell, donde, digamos, nosotros logramos los ángulos de cómo se va, digamos, orientar el rayo incidente como rayo reflectado. Entonces, en la fibra tenemos un núcleo y una corteza que son del mismo material, son simplemente que tiene una conformación de que uno está con un índice de refracción más alto del núcleo, y por ejemplo, ¿no? El núcleo está en 1.40 y la corteza está en 1.39. Pero ustedes, a ver, si pues se ponen a calcular en su rato libre, saquen cómo cambia la velocidad por ese punto 0.1, la velocidad de luz de 300.000 kilómetros por segundo, van a ver que son velocidades, digamos, valores significativos. Lógicamente, cuando una distancia, estamos hablando de 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, no es nada. Pero si hablamos de 1.000 kilómetros, 2.000 o 3.000 kilómetros, ya la cosa es diferente, ¿no? Entonces, ahí sí ya vamos a ver cómo, o sea, qué incidencias tienes en, de acuerdo a la información que nosotros vamos a transmitir. La señal de la luz, lo que hacemos es, en el núcleo, encaminarlo. O sea, digamos, es como si fuera un tubo interno y donde nosotros lo vamos a, encañonar. Es como decir, si fuera un tubo de espejo, y vamos a hacer que se refleje y vaya rebotando la señal dentro del núcleo, ¿no? Ese es el concepto de cómo nosotros conducimos la luz dentro de la fibra. Entonces, existen, como les comentaba, por ejemplo, ahí está, la apertura numérica normalmente es cómo yo voy a inyectar. O sea, hay un ángulo mínimo que necesito yo para que la señal esté encaminado dentro del núcleo. Porque si yo me desfaso más largo, la señal se va a, digamos, a salir del núcleo, ¿no? Entonces, justamente a eso es el efecto de la apertura numérica, ¿no? La apertura numérica es el ángulo que nos va a permitir nosotros cómo orientarnos. Entonces, el láser o el LED que vamos a utilizar tiene que tener muy en cuenta este tipo de valor a la hora que nosotros queremos inyectar la señal. Existen dos tipos de núcleos, ¿no? Hay un núcleo escalón y el núcleo gradual, el índice, digamos, cómo va a variar dentro de la fibra. Entonces, cuando el índice, digamos, es gradual, significa que es 1.40 y el otro es 1.39. Y el otro es 1.40 y 1.39, pero va a ir cambiando, digamos, como se va llegando al núcleo, va modificando, ¿no? Si 1.39 sin 1.32, y así va modificándose hasta el núcleo llegar a 1.40. Entonces, esas son, digamos, unas variantes del núcleo de la fibra. Esto normalmente se está dando para las fibras multimodo. Hay una diferencia, que digamos, para lo que es la dispersión cromática, la que mejor se comporta es la de índice gradual, ¿no? Entonces, normalmente vamos a conocer el índice de refracción, digamos, de salto, es de uno de normalmente la, digamos, de 50 micras, y la de gradual la hablamos de 62.5 micras de núcleo, ¿no? Diámetro, ¿no? Entonces, es el comportamiento del índice, ¿no? El rayo de luz. Entonces, lo vamos a compensar más en el, digamos, la señal en el gradual, ¿no? Que con respecto del salto escalón, ¿no? Entonces, los modos que podemos transmitir en una fibra multimodo, acuérdense que en la monomodo no, solamente transmitimos uno, podemos transmitir, eso quiere decir que, digamos, por una sola fibra, varios modos de transmisión, ¿no? Varias luces que podemos ir. Y para este efecto, vamos a tener el efecto del, digamos, de la dispersión modal, ¿no? Que, o sea, la dispersión modal nunca se va a dar en la monomodo, ¿okay?
La impresión modal, o sea, digamos, ahí vamos a dar de acuerdo a la velocidad, ¿no? Una cosa, digamos, importante cuando nosotros vamos a transmitir la luz, entonces vemos el efecto de cómo se va a atenuar la señal, ¿no? Normalmente en la pureza del vidrio es la que nos determina. Por ejemplo, ¿no? En el vidrio de una ventana, en 3 centímetros de ancho, 50% de la señal se degrada. En los lentes, digamos, los anteojos, normalmente en 30 centímetros la potencia de esta señal se degrada un 50%. Y en el caso de la fibra óptica, normalmente en 10 kilómetros el 50% de la señal se degrada. Y eso estamos hablando de algo genérico, ¿no? Porque después vamos a ver exactamente los valores de acuerdo a la longitud de onda, ¿no? Para tener un concepto. La fibra en sí ha mejorado mucho el efecto, digamos, de que transmitíamos antes con cobre, ¿no? Y hoy en día, digamos, el peso que se transmitía antes era más o menos de un 80 kilos por kilogramo de lo que pesaba un cable de cobre, ¿no? Y, por ejemplo, el diámetro estaba de 8 centímetros de diámetro. Y por ejemplo, por cada metro pesaba 8 kilos, ¿no? Entonces, olvídese. Entonces, tenemos la fibra, pesa 800 gramos, el metro. Entonces, una diferencia enorme en cuestiones de facilidad de instalación y de uso, ¿no? Y lógicamente que ahora se transmite más por la fibra y podemos usar mayores alcances. En el Perú, por ejemplo, tenemos ya una red dorsal que une todos los capitales de provincias a nivel nacional, bueno, a excepción de la selva, ¿no? Digamos, están unidos por medio de fibra óptica, ¿no? Ahora incluso hay la parte de los distritos que se han incluido. Eso por una obra del MTC, ¿no? Del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Ya lo han generado, todavía no se ha acabado la parte de los distritos, pero la parte provincial ya casi está todo terminado, ¿no? Entonces, sí es el efecto que ya, digamos, que normalmente las empresas, con, digamos, operadores no llegaban, ¿no? Telefónica, Claro, Entel, han llegado las ciudades principales o provincias, capitales provinciales principales, pero había ciertos pueblos que no llegaban. Hoy en día el Estado ha generado de instalar esta fibra y también tenemos a Viettel que también ha llegado. Entonces, ese es como medio de transmisión, se ha mejorado y hoy en día es la predominante de la fibra como llevar y las informaciones de telecomunicaciones. Yo me imagino que más o menos que para acá unos 10 años más, ya el cobre ya debe estar casi, digamos, el muere, se podría decir, ¿no? Ya va a dejar, digamos, las redes de cobre más grandes que existen en el mundo, normalmente son las capitales en la parte de energía y de telecomunicaciones. Esto es lo que le comentaba, digamos, del índice de refracción. El índice de refracción, dependiendo de cómo se fabrica, nos va a dar, digamos, cómo va a ir la señal. Entonces, en el índice gradual hemos visto que se mejora la señal, va variando a lo largo del núcleo y se va mejorando lo que es la dispersión modal. Un concepto bien claro que es las fibras que nosotros usamos, hay la fibra multimodo y la fibra monomodo. En la fibra multimodo nosotros podemos trabajar en dos longitudes de onda, en la 850 nanómetros, la primera ventana, y la 1300 nanómetros, la segunda ventana. Como les comentaba, digamos, es de 50 micras del índice escalón y 62.5 el índice gradual, ¿no? Entonces, y es la que mejor se comporta para ciertas características, ¿no? Para el efecto, digamos, del dispersión modal. En el caso de la fibra monomodo normalmente trabajamos en la segunda y tercera ventana, 1310 y 1550 nanómetros. El núcleo normalmente está entre 9 micras, de 9 a 10, 11 micras, dependiendo de una característica del tipo de fibra, monomodo hablando, ¿no? Que podemos ver cómo se va a llevar la transmisión de la luz por medio de este elemento. Los tipos de fibras ópticas que se utilizan en el mercado, existe la fibra monomodo, es llevado para lo que es telecomunicaciones, ¿no? Por distancia, normalmente para más de 2 kilómetros de una red es necesario ya usar la fibra monomodo, ¿no? Y dependiendo también de la velocidad de transmisión. Trabajamos en la segunda y tercera ventana. Las fibras multimodo normalmente
se utilizan para los cableados estructurados, datacom, ¿no? Hay las dos opciones, la de escalón, normalmente se trabaja en la primera ventana, en 850 nanómetros, y la de gradual podemos trabajar en la primera y segunda ventana. En la industria plástica también existen fibras especiales, ¿no? Por ejemplo, cuando se utilizan los que son en la industria para control de temperatura, digamos en la minería, para transmitir señales de luz, comunicaciones, digamos, se evita el paso de energía eléctrica, el paso de electrones. El fotón no hace daño, no va a generar nada. Entonces no hay riesgo de nada, ¿no? En los electrones siempre hay riesgo de cortocircuito y muchas cosas. E incluso ahora, por ejemplo, las fibras que desde un inicio fueron utilizadas en la parte dental, los dentistas siempre utilizaban los flexiglás que les daban luz para, digamos, cuando empezaban a trabajar los dientes, ¿no? Digamos. Y hoy en día, para los catéteres que te tengan que hacer, te pasan fibra. Cuando la endoscopía, colonoscopía, lo que pasa es que dentro de un elemento van muchas fibras, de las cuales varias llevan luz, otras llevan cámaras, ¿no? Y otros incluso llevan láseres para ir desglosando algunos ciertos elementos, digamos, eliminar algunas impurezas en el mismo cuerpo humano. Y en esos elementos la atenuación no es tan importante, ¿no? Porque el cuerpo humano no va a llegar ni un kilómetro. Entonces, la importancia es otro efecto que lo que se requiere. ¿Cómo nosotros podemos identificar las fibras? Podemos tener por medio de un microscopio. Sin necesidad, a veces no sabemos qué tipo de fibra es, podemos identificar si es monomodo o multimodo. Entonces, ahí tienen ustedes las gráficas. Cuando el núcleo es muy pequeñito, es más o menos, vamos a entender que es de 9 micras y es una fibra monomodo. Normalmente, la que más se utiliza, la normativa de la UIT, la G652D, que ¿no? hoy en día se utiliza. Ahí también la A, B, C, D, ahí la G653 y la 655, que tienen el núcleo muy similar. En el multimodo, sí, ahí podemos distinguir cuando tiene una especie de corona, es la 62.5, que es más o menos la que es casi líquida, el núcleo grande, entonces es la de 50 micras, ¿no? La atenuación, la fibra multimodo, en primera ventana, estamos hablando de 2.5 dB por kilómetro, y la de en segunda ventana de 0.5 dB por kilómetro. En la fibra monomodo, como verán ustedes, casi la mitad, mejor que la mitad. En la segunda ventana estamos en 0.35 dB y 0.20 en la tercera ventana. Lógicamente, digamos, el trabajar en una ventana en otra va a depender mucho del equipamiento, ¿no? El equipamiento para trabajar en primera ventana es mucho más económico, ¿no? Y necesitas solamente inyectar señales con LEDs, ¿no? Suficiente. En la segunda ventana en algunos casos puede ser, o necesitas láser. Las ventajas es que el LED es casi, digamos, de vida útil eterno. El láser es limitante. Entonces, justamente, tienen ventajas y desventajas de uno y otro, ¿no? Pero lo que sí, digamos, la fibra monomodo, todo se trabaja con láser. Y, digamos, dependiendo del tipo de señal, es que vamos a usar la primera o segunda ventana, ¿no? Entonces, vamos a ver qué efectos más o menos nos conviene. Por ejemplo, acá tenemos cuál es el comportamiento de la fibra, las distintas longitudes de onda, ¿no? Desde las 1310, estamos hablando de 0.3, los valores que hemos hablado acá. Y hay algunas correcciones que se han ido mejorando la fibra con el tiempo. La G652D es una que se quita el pico de agua, que ha permitido transmitir señales, digamos, en una zona que no se podía antes, que es la línea verde, que es, teníamos una tensión muy alta a 1400, 1390. Y entonces esto, digamos, si esta fibra que hay en existencia, normalmente la va a tener Telefónica, que es la más antigua, fibras antiguas, entonces en esas fibras no se puede transmitir en esa señal. Y quiero decirles que en esa fibra no puedo presentar lo que es el FTTH, ¿no? Entonces eso, digamos, puedo transmitir en la segunda o tercera ventana, más no puedo transmitir en la cuarta ventana, ¿no? Un efecto, digamos, hemos dicho la atenuación, hemos visto que, digamos, de 0.20 a 0.35, que es la atenuación de la señal. El otro efecto es la dispersión, cómo se amplía la señal, ¿no? Por dos, un efecto de lo que es el material y otro por el tubo, ¿no? Por el efecto del tubo. Entonces, la sumatoria de estas dos dispersiones nos va a generar
Lo que en la izquierda vemos en la fibra G652 tiene una dispersión, un coeficiente de dispersión cero a la, digamos, longitud de onda de 1312 nanómetros. Entonces, ¿qué quiere decir? Por efecto de dispersión no nos interesa, digamos, la velocidad de transmisión, que vamos a tener ningún efecto cuando transmitimos en la segunda ventana. Ahora, si nosotros queremos transmitir en la tercera ventana de 1550, normalmente tenemos que corregir de 17 picos segundos kilómetro nanómetro. Entonces, ahí tenemos un efecto, digamos, de correcciones cuando queremos transmitir a esa longitud de onda. Ahora hay la fibra G653, que normalmente que tiene cero a la tercera ventana. Acuérdense que en la tercera ventana los equipos son más caros. La fibra también es un poquito más cara. Y la 655, que es una fibra que se utiliza para lo que es sistemas CWDM, DWDM, que es normalmente, digamos, en el Perú, la 652 lo utiliza Telefónica, Entel. Claro, ha utilizado la 655 y Viettel ha usado la 652 y 655, ¿no? Digamos, normalmente la 655 es para larga distancia y la ventaja que se tiene es, digamos, tiene pocas pérdidas para lo que es el CWDM y el DWDM, ¿no? Tiene una atenuación muy baja y se tiene que compensar en distancias más largas. Este es el, digamos, cómo se trabaja los distintos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el FTTH, lo dice POM, WWDM, trabajamos en la segunda ventana, voz y dato de subida, o sea, de la señal del usuario a la central, trabajamos. Hoy en día se puede dar hasta 64 clientes, 64 cierres, porque estamos hablando del GPON 1, que, digamos, transmitimos por una sola fibra, podemos atender a 64 clientes. O sea, digamos, en cada fibra va a llega a la central, van 64 por 2, 128 señales de voz y datos de subida. Y a la longitud de onda de 1490 son igual, 62, 128 señales de voz de bajada en la fibra y en la central. Y tenemos en la longitud de onda de la tercera ventana de 1550, donde van todas las señales de televisión, ¿no? O sea, digamos, hay el ancho de banda, estamos hablando casi de 2 giga, ¿no? De que es donde se transmite todos los canales, o sea, digamos, todos los videos de bajada que van a llegar, ¿no? Y también a veces señales en demanda. O sea, digamos, todo eso va combinado en un solo hilo. Normalmente, digamos, cuando los grandes clientes se les daba solamente una fibra, tanto de transmisión como de recepción, y cuando se da el sistema CWDM, aproximadamente son 20 canales que se utilizan, que de amplitud por una sola fibra se puede dar 20 usuarios que se pueden compartir. Y en el DWDM podemos empaquetar distintas señales, ¿no? Podemos llegar hasta 140 señales de combinado, ¿no? Y ya va a depender de la tecnología del equipamiento del DWDM. Como les comentaba, digamos, la parte de la atenuación, había dos efectos, ¿no? Un efecto, digamos, de la absorción y el otro es de la dispersión, ¿no? La absorción es cuando parte la señal, entra y se va absorbiendo por el mismo material. Y el efecto de la dispersión es cuando llega la señal y la señal es rechazada y parte por las impurezas que hay dentro del mismo material, ¿no? Ese es el efecto. Ahora, los elementos externos, o sea, digamos, los factores que nos van a degradar la señal, normalmente, digamos, es cuando nosotros doblamos la fibra y este efecto hace que parte de la señal que está encaminada en el núcleo se va a ir hacia afuera, se va a perder. Entonces, hay una pérdida de, digamos, de señal que se va a afrontar, ¿no? Entonces, por eso que, digamos, la señal existe, esa es la ventaja que se tiene en la fibra, lo estás doblando, se está perdiendo parte de la señal, pero hay sistemas de control que te dicen sí, que tienes problemas, entonces puedes corregirlo. Entonces, lo puedes volver a desdoblar y la fibra sigue bien, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que se tiene con la fibra óptica. Otro efecto, digamos, cuando hay unas microcurvaturas o unas microfisuras dentro del proceso de fabricación, acá lo hemos exagerado, pero que realmente, digamos, la sumatoria de esos dos valores es el de 0.20 y 0.35 de acuerdo a la longitud de transmisión. Ahora, hay otros efectos digamos, de pérdidas o atenuaciones que se van a dar por las discontinuidades, ¿no? Con el efecto de, digamos, de unión una fibra con otra, de empalmes, de conexiones. Entonces, va a haber pérdidas que, digamos, que están fuera de centro, diferentes medidas, no circularidad. Esto ocurre muchas veces cuando son distintos fabricantes de fibra.
De acuerdo al estándar, ¿no? Digamos, hay un porcentaje de variación, por decir, de 0.86 a 0.95, pero normalmente un fabricante lo mantiene estable, ¿no? Por ejemplo, Prysmian te puede dar 0.90, 90, 90, y por ahí un 91 o 89, pero hay otro fabricante que te da 0.86, y cuando vas a mezclar dos núcleos diferentes, definitivamente vas a tener un efecto de que, digamos, por un lado va a haber una especie de ganancia y por el otro lado un efecto de alta, digamos, pérdidas en las conexiones de estas fibras, ¿no? O fusiones se podría dar, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este es un resumen de todos los eventos que se pueden dar. Las pérdidas por absorción, hay pérdidas de inyección, las pérdidas de, digamos, de dispersión, cuando hay dobleces extremas o macro, microcurvaturas, los acoplamientos, ¿no? Que, digamos, los conectores, y los empalmes de las unidades de los empalmes. Y acá es un resumen de todas las longitudes de la onda de las fibras. Tenemos de la primera, 850, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta ventana que nosotros podemos ir trabajando. Normalmente, en el Perú estamos trabajando de la primera a la quinta, ¿no? La primera es cable estructurado, porque eso lo trabajan solamente para las empresas que queremos dar servicios de, digamos, en un hotel, que no necesitamos gastar mucho, o una empresa muy pequeña, ¿no? Ahora, pero si me dicen la Bacus, los bancos, normalmente trabajas ya la fibra monomodo, ¿no? Que es por el volumen de información que se tiene que manejar. Trabajamos la segunda, tercera, cuarta ventana, dependiendo qué es lo que vamos a transmitir. La reflectancia es como parte de la señal que va y se refleja cuando hay unas conexiones. Este es un factor muy importante cuando nosotros vamos a querer transmitir video, ¿no? Cuando se quiere transmitir video, digamos, es relevante porque parte de la señal que va a regresar y se va a transponer en el, digamos, en el retorno con un tiempo de retardo. Y, digamos, cuando las señales son analógicas, va a quedarse con una especie de, digamos, de fantasma, una sombra, porque va a estar retrasado. Pueden ser segundos, pero se da. Entonces, cuanto más alto es el valor de la reflectancia, es mejor, ¿no? Digamos, cuanto más alto es el, o sea, ¿qué quiero decir? Cuanto la señal degradada sea lo máximo posible, es el mejor conector, ¿no? Entonces, ese es un efecto de la reflectancia. La pérdida de inserción es un elemento, digamos, que siempre una potencia se va a degradar por cualquier elemento que insertamos nosotros, ¿no? Un splitter, un atenuador, un amplificador, siempre hay una pérdida de inserción, ¿no? Parte de la señal. Entonces, el efecto de cómo se degrada la señal dentro de la fibra, hay dos aspectos importantes. Uno, que es la dispersión, como decía, la potencia de la señal va bajo un rango y se va a ampliar, ¿no? Se va a ampliar, entonces se está dispersando la señal en otro modelo. Y la atenuación es la potencia de la señal que inicia y cómo se va a degradar en el transcurso de la línea. Y el efecto normal, o sea, el efecto real, es la sumatoria de esas dos, ¿no? Hasta mientras no se traslape la señal, vamos, entonces eso nos va a limitar las distancias de los enlaces. Entonces, como decíamos, la dispersión total, ahí la dispersión modal para la fibra multimodo y la dispersión cromática, que es dispersión de material y de la dispersión de la guía onda, ¿no? Y después tenemos la dispersión del PMD, que es un efecto hoy en día, digamos, para cuando se va a transmitir altas velocidades, ¿no? O sea, estamos hablando de 2.5 giga, 10 giga, 40 giga, ya la señal tiene que ser la fibra lo más adecuada posible para poder transmitir esta información. Ahora, la dispersión cromática, el efecto es que la causa de la dispersión normalmente es por el efecto del color, ¿no? Cada longitud de onda tiene una velocidad diferente en el transporte. Por lo tanto, digamos, se va a ampliar, ¿no? Entonces, tenemos la dispersión del material, se va a dispersar. Ese es lo que es el efecto del láser, cómo sale y cómo llega en el otro extremo, ¿no? De acuerdo a la longitud de la onda, digamos, vamos a ir dentro del núcleo o vamos a ir fuera del recubrimiento. Parte de la señal va por el núcleo, pero hay otra señal que va en el recubrimiento. Este efecto nos va a permitir, digamos, que hay ciertos factores que nos van a determinar su funcionamiento. Normalmente es, digamos, el que más sensible es el de 1550 nanómetros, ¿no? Un doblez que para la segunda ventana pasa desapercibido, para la tercera ventana sí se puede degradar. Entonces,
hay que tener en cuenta que, digamos, todos estos factores cuando uno tiene que hacer unas pruebas. Por eso que en mediciones siempre se recomienda usar los dos valores, ¿no? De la segunda y la tercera ventana. El efecto es, por ejemplo, ¿no? Cuando empezamos a distintas velocidades, cuando las distancias son cortas no se nota, pero cuando sea las distancias son mayores, vamos a encontrar la diferencia entre estos factores, ¿no? Entonces, lo que más o menos le daba el resumen, veíamos en la gráfica 652, que al final en la longitud de onda de 1310 es cero, ¿no? Entonces, ahí no tenemos problema de la dispersión. El time lock, digamos, a 2.5 giga, va un poco separado, a 10 va un poco más denso, y a 40 los pulsos están muy cortos, entonces hay que tener más cuidado cuando uno quiere transmitir, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, queremos transmitir en 1550 nanómetros, no estamos en 1310, porque en 1310 no hay ningún problema. En 1550, que es normalmente transmitido, un video. Video porque tiene menor atenuación y entonces, digamos, entonces queremos transmitir más, una mayor cantidad de información que se degrade menos. Entonces, si la velocidad de transmisión es de 2.5 giga, entonces el efecto de la dispersión no hay ningún problema. Podemos llegar hasta 1045 kilómetros. En lo que sí nosotros nos preocupamos simplemente es la atenuación del cable de por efecto del transporte, no más no por la dispersión, ¿no? La dispersión casi de cero. Cuando nosotros queremos a 10 giga, ya empieza a ser algo más importante esto, ¿no? Entonces, la distancia aproximadamente de 65 kilómetros, vamos a decir, sin dificultad. Entonces, para la fibra G652 tenemos que compensar entre cada 60 a 80 kilómetros, que es lo que hace Telefónica en todas sus redes, cuando transmite televisión por cable. Para lo que son datos no hay ningún problema, porque datos es independiente, no tiene, puede traer en la segunda ventana. Y cuando ya queremos transmitir 40 gigas, definitivamente ya la 652 no funciona. Tenemos que cambiar a la G655, ¿no? Entonces, esos son, digamos, efectos de las velocidades de transmisión cuando seleccionamos las fibras que queremos instalar. ¿Okay? La dispersión por modo de polarización, el PMD, que es, digamos, que se transmite por la parte de distinto ángulo, ¿no? Y está causado por lo que es el efecto de la temperatura, humedad. Y al comienzo los fabricantes lo han bajado bastante. Y hoy en día es muy preocupante porque, digamos, se supone que debemos instalarlos lo más correcto posible, no pisarlo, ¿no? Entonces, a veces las contratistas no tienen una supervisión adecuada. Entonces, ellos lo instalan como quieren, no usan poleas, lo jalan, lo estiran, lo doblan y nosotros recepcionamos el cable y no sabemos que, digamos, cómo ha sido. Entonces, al inicio podemos pensar, hacemos las pruebas PMD, puede estar muy bien, pero llegado al tiempo, por el transcurso del tiempo, se va a descompensar y al final vamos a tener unas, digamos, tensiones que se van a ir mostrando con el tiempo y este valor va a ir degradándose y el efecto va a ser con las velocidades más altas, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, bueno, habíamos hablado las causas de los efectos de las geometrías, la causa ambiental, el doblado, el viento que nos puede ir generando. Entonces, los enlaces de fibra podemos mandar hasta 80 canales en CWDM, podemos ir con amplificadores ópticos para redes metros y de larga distancia, ¿no? Con una sola fibra podemos tener muchos clientes en un solo hilo, ¿no? Hasta 18 canales podemos trabajar sin ninguna, es un poco costo, es en CWDM. Los cables, dependiendo del uso, vamos a tener protecciones si es en ductos, si es instalado en ductos, si es instalado aéreo, si es instalado con torres eléctricas, si es instalado dentro de las líneas de energía, si es cables subacuáticos, submarino, tienes antibalístico, o sea, tienes distintas protecciones de acuerdo a tu realidad. Entonces, a tu necesidad, que es lo que quieres, cómo va a ser, hay microcables, microductos, o sea, la fibra en sí tiene mucha variedad de cómo poder utilizarlo, ¿no? Hay fibras de acometida, que son de alta doblez, que es una fibra G657, ¿no? Entonces, ahora hay tipo ritmo, que no usamos acá en el Perú, eso lo usan mucho en Japón, en Corea. Acá no llegamos a las tipo ritmo. Acá sí, estos cables del OPGW, que se utilizan mucho. Acá, esto es lo que más se tiene en todas las redes eléctricas, están con OPGW. Y el cable ADCS, que va, digamos, en la parte inferior de la red de telecomunicaciones. Los cables submarinos, sí, que tenemos nosotros en el Perú, hay como tres cables submarinos, ¿no? Que son propietarios locales y hay otro que de otros países.
que circulan, ¿no? Entonces ahí ven, van a ver ustedes, ahí mostramos tres cables. El cable más pequeñito es el que va de alta mar y los cables de playa son los más gruesos. Cuanto más cercano está la playa es más grueso porque tiene que ser contra, digamos, las anclas de los barcos, no dañen el cable de fibra, ¿no? Y esa parte, digamos, que ustedes ven de color marrón, es de cobre puro, porque ahí se transmite cerca de 25.000 voltios, que son para los amplificadores de alta mar, que es lo que van a ir alimentando para compensar la señal, regenerando. Y la que intermedia, esa tiene hasta antitiburones, ¿no? Se va la mordida, un pequeño cortocircuito, entonces lo va a espantar, ¿no? Entonces ahí, o sea, son cables especialmente diseñados y protegidos para instalar en el lecho marino. Ahora, los otros elementos que usamos son los patch cord, los jumper, pigtails, que pueden ser, digamos, desde un metro, medio metro, hasta 30 o 40 metros, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Las fibras, hay código de colores de 12 fibras, hay otros que usan de 8, dependiendo de las empresas, ¿no? Los conectores, dependiendo de los servicios, hay modelos de equipamiento. Tenemos modelos de SC, FC, atenuaciones, ahora hay de acuerdo a las necesidades y el pulido va a depender, digamos, qué información vamos a transmitir. El pulido plano casi nunca se usa, lo que normalmente en el mercado vamos a encontrar es el pulido convexo, EPC, SPC, UPC, que tiene una pérdida de retorno, retorno luz es de 30 a 45 dB y el insert loss o la pérdida de, digamos, de inserción de 0,1 a 0,4. El angular que dice 8 grados son para televisión por cable o para señal de video. Normalmente cuando es APC, cuando se trabaja en la tercera ventana, ¿no? La pérdida de retorno es mayor a 70 dB, o sea que la señal que se degrada, ¿por qué se demora tanto? Si ustedes ven, es que va a rebotar más dentro del núcleo, ¿no? Al ser angular, la señal que rebota es más lento, por eso tiene mayores pérdidas de retorno, ¿no? El insert es la misma que la otra, la, ¿no? Entonces tenemos los distintos modelos y lo reconoceremos. Por color azul es el estándar y el color verde para lo que es el angular. No es compatible uno con el otro, ¿no? Definitivamente. Adaptadores, acopladores que nosotros vamos a ir utilizando. Hay el, digamos, las conexiones. Hoy en día lo que más se está usando, digamos, son el SC, FC. Digamos, dependiendo de las empresas. Ahora, una cosa que siempre se busca es que, digamos, las pérdidas que... evitar las pérdidas. Y como transmitimos luz, normalmente hay los adaptadores inapropiados, los adaptadores están sucios o la férula sucia, ¿no? Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es limpiar. Al momento que transmitimos luz, se tiene que hacer el nivel de limpieza es lo más importante cuando hacemos instalaciones de fibra óptica. Tenemos los ODFs o distribuidores ópticos, que digamos los repartidores ópticos de distintos modelos, ¿no? De 12 posiciones, 24 posiciones, de pared, de rack, de, digamos, modulares, de pedestales, o sea, hay distintos modelos para de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Hay las cajas de empalme, de tipo domo, de tipo en línea, o sea, dependiendo de las necesidades de cada empresa y cómo lo van a llevar. Las macrocurvaturas, como se da, eso ya hemos visto, ¿no? Que cuando se trabaja como decía, en la segunda ventana y la tercera ventana, ¿no? Esta es lambda 3 de la tercera ventana y lambda 1 a la primera ventana, ¿no? Entonces, es que digamos donde nosotros podemos ver los problemas que podemos en la macrocurvatura. ¿Ok? Bueno, no sé si alguna... hemos llegado casi a los 50 minutos, las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya el coordinador lo elaborará. Claro, muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la ronda de preguntas. Pero antes, les recordamos que el curso virtual relacionado a esta videoconferencia es Introducción a los Sistemas de Fibra Óptica. Inicio martes 25 de agosto. La disponibilidad de la plataforma es de 24/7 durante el desarrollo del curso. Las sesiones de video en vivo de acuerdo al cronograma. Las consultas, ipretel@initel-medio-uni.edu.pe o informes@initel-medio-uni.edu.pe.
También pueden hacerlas en el Facebook Capacita y Nictel Uni. Muy bien, la primera pregunta es, ¿se puede transmitir más de una señal por medio de un cable de fibra óptica? Sí. En una fibra óptica, como les comentaba, por ejemplo, en el caso del FTTH, ¿no? En el caso del FTTH, transmitimos 250, o sea, de 64 señales de voz de ida, 64 de retorno, en ida y vuelta, ¿no? 64 señales de datos, ida y 64 de vuelta. Entonces, si multiplicamos, ahí tenemos 256. Y el ancho de banda de los canales que dan, digamos, el operador, que puede ser 200 canales o 300 canales, por la tercera ventana. Eso quiere decir que estamos transmitiendo qué amplitud, o sea, tenemos más de 300 canales de enviar una señal. Ahora, eso es para 64 usuarios. Tenemos en el caso, digamos, si usamos el sistema CWDM, podemos llegar hasta 18 a 20 clientes, ¿no? Por cada ancho indiferente y por el modelo de transmisión que uno desee. O sea, digamos, un STM1, o sea, digamos, STM2, o sea, dependiendo del cliente, se puede combinar su CW. El DWM también, o sea, te permite hasta 144 canales por una sola fibra. O sea, esa es la ventaja de transmitir una fibra. Lógicamente que se trabaja a distintas longitudes de onda, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál es la limitación de la fibra óptica para llegar a velocidades de terabit por segundo? A ver, la limitante básicamente es el equipamiento, porque la fibra como fibra, hasta este instante tenemos hasta 40 gigas. 40 gigas. Ahora, la tecnología, lógicamente, todo va a depender de la distancia. Distancia, ¿no? Digamos, ¿hasta qué distancia podemos llegar? Ahora, el equipamiento, como nosotros podemos ir enviando las señales. Como le digo, a 40 va. Ahora, digamos, se están viendo hasta 100. 100 gigas. La tera ya se verá, digamos, la fibra en sí es transparente. Simplemente, digamos, cómo nosotros empaquetamos la señal y cómo se va a atenuar o cómo, o sea, el medio no es el problema. El problema es el sistema de que se va a transmitir, ¿no? O sea, digamos, el equipamiento en sí. Otra pregunta. ¿Existe norma técnica peruana para empleo de cableado de fibra óptica aplicada en los data centers? Como norma técnica peruana no existe. Ustedes saben que, digamos, la norma que se usa es la EIA-TIA 568, ¿ah? Que es el cableado estructurado, donde se establecen unos estándares, ¿no? Para lo que es cómo hacer, a qué velocidades, qué equipamiento y todo. Es una recomendación internacional. Estado nunca se estandarizó. O sea, no tendría que pedirlo, digamos, el INICTEL, ITEL, INDECOPI, algo a establecer, ¿no? Porque antiguamente se hacía. Por medio de ITINTEC se estandarizaba ciertas cosas. Hoy en día no existe, digamos, un estándar nacional para lo que son la fibra óptica. La que sí, o sea, controla en algún caso el MTC, pero son para las redes dorsales, más no ha hecho estandarizaciones para cableado estructurado. Otra pregunta. ¿Los puntos de acceso de la fibra óptica submarina en el país, cuáles son? Los puntos que tenemos es uno en Paita, tenemos el otro en Lurín. Son por lo menos las que son conocidas, ¿no? Los dos lugares. Claro, es exactamente el punto, no les puedo decir porque lo manejan las empresas operadoras, pero en Perú tenemos esto, en Chile está Arica, después está en Guayaquil, está el otro punto de Ecuador, que son los puntos de acceso a cada país. Cada país tiene sus uno o dos puntos de acceso, ¿no? El cable submarino y ahora hay, por ejemplo, Telefónica tiene dos cables submarinos, aparte que tiene una compartida con las distintas empresas, claro, también, digamos, incluso la empresa esta de Microsoft tiene otro cable exclusivo de ellos, ¿no?
que hoy en día, digamos, los cables submarinos se han abundado por cada corporación inmensa la que están instalando a nivel de todo el mundo, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son las características de la fibra que debe tener dentro de las salas eléctricas de 480 kVA en mina? A ver, la fibra en sí, el problema de la fibra no es el o sea, no tiene ninguna dificultad porque acuérdense que nosotros estamos transmitiendo luz, fotones. El problema cuando, digamos, dentro de las estructuras del cableado, de una infraestructura de 400 mil voltios, 400 kV, incluso a partir de 128 kV, se recomienda usar unas, digamos, cubiertas anti-tracking. El anti-tracking es un elemento que permite, digamos, que no te permita adherirse ninguna partícula de polvo. O sea, normalmente la interacción de la energía de la inducción en la cubierta es las partículas metálicas que se puedan colocar, ¿no? Entonces, lógicamente, digamos, los cables a partir de 128 deben ser con una cubierta anti-tracking. Y además, tener coronas de disipación en los extremos, a los elementos de soporte, que eso es, digamos, para evitar, digamos, no el daño de la fibra, es el daño del cable como cubierta, ¿no? Muchas gracias por su presentación. Le recordamos que el curso virtual de esta videoconferencia es Introducción a los Sistemas de Fibra Óptica, inicio martes 25 de agosto, la disponibilidad de la plataforma 24x7, las consultas al correo ipretel@inictel-medio-uni.edu.pe o a informes@inictel-medio-uni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Inictel Uni. Muchas gracias, expositor, por su presentación. ¿Algunas palabras de despedida? Bueno, la fibra hoy en día la comunicación por fibras cada vez se avanza, ¿no? Y estamos en el GPON 1, que estamos en 64 usuarios, la GPON 2 es para 128 y después viene el GPON 3, que ya estamos hablando de 256 usuarios por fibra. Y lógicamente la distancia va mejorando. Y a un compañero me preguntó, dijo que, digamos, cuáles son los limitantes, o sea, fibra se podrá la de GPON 1, GPON 2 o GPON 3 independientemente de la tecnología. Todo va a depender de los equipamientos, ¿no? Bueno, es algo importante. A los que les gusta la tecnología o quieren ver estos temas, sigan estos cursos en Intel, que digamos está dando las distintas variantes, ¿no? Desde introducción hasta supervisión de fibra, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, y con todos ustedes, muy buenas noches. Hasta pronto.